días, buenos días, amigos. ¿Por qué gritas, Omar? ¿Por qué gritas? Quita sea. ¿Qué les cuento? Hoy me tocó hacer ruta. Voy a pasar primero a comprar un café y a un sausage muffin, porque tengo hambre y no puedo empezar a trabajar si no he comido. Les cuento que hoy me levanté y dije, voy a hacer un video. Dije, ¿por qué no hacer un video de cómo es el proceso, ¿no? De cómo es el proceso, de cómo se hacen las rutas, de cómo se reparten los paquetes de Amazon? Llegué a McDonald's right here. Voy a parquearme. English. Voy a ir al McDonald's allá. No puedo pasar por el drive-thru porque no cabe, la troca está muy alta. Entonces voy a ir y ahorita regreso. Ok. Necesito. Siento otra vez. No cierra la verdad. Este, tenemos nuestro cafecito. Oh, shit. No podemos empezar el día sin café. El café es necesario, amigos, para empezar el día. Oh, shit. A donde vamos a ir a repartir paquetes esta mañana va a ser un poquito lejos de aquí, más o menos como una media hora fuera de la ciudad, en un suburbio. Y ahora vamos a esperar que me dejen pasar estos motherfuckers. Me acordé de la película esa, diga motherfuckers. Ok. Ahora sí, vamos a empezar el viaje hacia el trabajo. Vamos a entregar el paquete a... Ay, güey, este, ¿qué nombre es, man? Robert. Paquete para Robert. Conjunto. Paquete para Alberto. Ay, Dios mío santo. Que no pensaba comprar el meal de este sándwich por la papa. No me gusta la papa, pero ya que la compré, pues me lo voy a comer. No sé por qué motivo la papa me da agruras. No entiendo por qué, pero bueno, sándwichito. Si no puedes comer mientras manejas, no lo hagas porque es un poquito peligroso. Pero yo soy chingón, voy a comer. En la caja traigo aproximadamente cerca de 200 paquetes. Y tengo que regresar mínimo con 3 o con nada. Entonces va a ser un día pesado de córrele que te alcanzo. Pero así solo. Pero solamente así se va el día rápido. Pero me está costando un... Yo hacía una grosería, pero no. Dije que me iba... ¡Ah!
No sé por qué me trabo tanto cuando tengo que hablar frente a la cámara, puta madre. No tengo por qué trabarme tanto como me trabo en esos momentos. Continuamos viendo. ¿Viendo? ¿Es una palabra correcta? ¿Viendo? Yendo. Yendo, Omar. Yendo. Que vamos yendo hacia la ruta, hacia nuestra primera parada. Aproximadamente en 13 minutos vamos a llegar a nuestro primer destino. De ahí vamos a seguir repartiendo en esa área, paquete tras paquete. Este trabajo me gusta, no sé. Yo siento que no trabajo. O sea, sí me canso, obviamente, te cansas y todo eso, pero prefiero estar haciendo esto a estar trabajando en una fábrica, trabajando 8 horas parado, 8 horas trabajando en una máquina. Más bien siento que me gusta mucho ese trabajo porque ando solo. Entonces no hay nadie que me diga nada. Yo trabajo a mi ritmo. Si cometo errores, los corrijo yo mismo. No hay nadie que me esté vigilando. Entonces creo que por eso me gusta. Hace tiempo que no hago videos, pero es que realmente no tengo ideas. No sé por qué chingados, no se me ocurre algo bueno. Como este video que estoy haciendo en este momento. Se me ocurrió anoche. ¿En qué consiste este trabajo? Pues es básicamente seguir el GPS, llegar a la casa, donde es la casa, el edificio, el negocio que vas a llegar. Llegas, vas a buscar el paquete que está aquí, lo debes tener aquí ya. Con la dirección correcta con la que vas a ir, verificar el nombre, que sea el correcto nombre, llevarlo, escanear el paquete en la propiedad. Si está el cliente ahí, se lo das. Si no, lo dejas en frente de su casa, en frente de la puerta. Le tomas foto, regresas a la troca y ya se siente. Eso es todo lo que tienes que hacer. Bien, pues vamos a ir a nuestra siguiente parada, que va a ser a 7600 de la 75 Street. Vamos a ver. Aquí me dice que es un envelope. So, va a estar por aquí en medio. ¿Qué es este? 900 feet turn left onto 100th Street, then at 300 feet arrive at the destination on your left. Llegamos aquí. Parking. Paquete. 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 Ahora el siguiente va a ser 105.32. Y es este paquete. Ay, güey, es este paquete. Vámonos. La puerta no cierra. ¡Demonios! Está haciendo calor. Buscando, sé que es 135-32, departamento 16A. Aquí no es. ¿Dónde está?
gusta nada. ¿Qué va a ser aquí? Es aquí. Vamos, teléfono. Este es el departamento. Este paquete. Listo. Como ven, es muy simple ese trabajo, pero hay, bueno, depende el área en la que estés trabajando. Ahorita estoy en un área excelente, muy bonita, muy tranquila, no hay nadie que me pueda robar, nadie que me pueda hacer algún daño, ya que hay muchas áreas en las que hay que tener cuidado porque la gente se roba los paquetes, donde los dejas, nomás también donde los dejas para robárselos, y es peligroso. Entonces, por lo que ahorita estoy haciendo, no está nada difícil. 105.36. Encontramos la casa. Este paquete que está aquí, pero van a ser dos paquetes. Otro va a estar atrás. Otro va a estar aquí atrás. Tenemos que agarrar esta casa. Voilà. Esta es la cantidad de paquetes que tengo que entregar el día de hoy. Todo esto creo que no es mucho, pero sí es algo que me puede tomar tiempo. Pero voy a buscar el mismo paquete que hice, la caja que debe ir para esta casa, que es 105.34, 105.36. Que está en la, este de aquí, ahí está. Finalmente, después de casi 9 horas,
terminé con todos los paquetes. Bueno, atrás tengo unos que el cliente no quiso, entonces tengo que regresarlos a la bodega. Pero ya voy de regreso a la estación. Tengo hambre y no he comido nada. O sea, quise acabar pronto. Son las 4:10 de la tarde. Creí que iba a acabar antes, pero esta ruta se me dificultó un poco porque las paradas estaban muy lejanas una de la otra. Entonces había que manejar mucho para llegar a otra parada. Entonces es lo que se quita más tiempo. Cuando están juntas, como 3 o 4 o 5 en una sola calle, pues es más rápido. Pero aquí luego al final me tocaron unos negocios, unas fábricas. Entonces no pude acabar rápido, no pude acabar antes. Pero bueno, este es buen tiempo, es buena hora para regresar. De que aquí llego a la bodega, regreso todo lo que tengo atrás para Amazon otra vez. Llevo la troca a estacionar, o sea, las 5:30, 6 de la tarde voy saliendo del trabajo. Gracias por acompañarme en un día de trabajo. Espero les haya gustado, espero no se hayan aburrido. No fue nada impresionante, pero fue algo que yo quería mostrarles. Espero se suscriban a mi canal y le den like a este video. Compártanlo con sus amigos para que más gente lo pueda ver. Y nos estamos viendo la próxima.